Buenos días, compartimos el reporte número 345 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 10.933 son los casos confirmados de coronavirus en nuestro país. Tenemos el 79,3% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 6,8% en Santa Fe, 4,3% en Córdoba, 3,7% en Mendoza. Son dos las provincias que no han notificado casos en la jornada de ayer. 439.172 los casos confirmados totales de coronavirus en la Argentina hasta la fecha. 968 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia, 38 años, la edad mediana de los casos confirmados y el 5,9% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 9.155 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país, la tasa de letalidad se mantiene en el 2,1% y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 201 personas por cada millón de habitantes. 72,3 años es la edad mediana de las personas fallecidas. La transmisión comunitaria como origen de los casos se observa en el 62% de los mismos. Geográficamente la observamos la transmisión comunitaria en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. En el Chaco, en los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Virelas. En Neuquén, en su capital, Plotier, Centenario, Cutralcó y en Plaza Huíncul. Se mantiene la transmisión comunitaria en Río Negro, en General Roca, Chipoleti, Bariloche y en Comodoro Rivadavia, en Chubut. En Mendoza, en su capital y en su región metropolitana. La tenemos en Godoy Cruz, en Guaymallén, en Luján de Cuyo y en Maipú. En Santa Fe, en su ciudad capital, Rosario, Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo y en Venado Tuerto también hay transmisión comunitaria. Nos trasladamos al norte y la transmisión comunitaria la observamos en Jujuy, en los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, en Salta, en su capital, en Tartagal y en Orán, en Santiago del Estero, en su capital y en La Banda, en La Pampa, en Santa Rosa, Catriló y en Macachín. La transmisión comunitaria se observa en la capital de Córdoba, en Paraná, en Entre Ríos y en Gualeguaychú, en la misma provincia. También tenemos transmisión comunitaria en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, en Río Grande, en Tierra del Fuego, en la capital de Tucumán, en la capital de La Rioja y en Chamical, en la provincia de La Rioja. Las 24 provincias han confirmado casos y todas las provincias han presentado casos en los últimos 14 días. 2.359 personas, casos confirmados, internados en terapia intensiva. En nuestro país, el 68,4% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. 7,3% de los casos en terapia intensiva se encuentran en Córdoba y el 4,1% en la provincia de Mendoza. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva a nivel nacional por patología COVID y no COVID es del 61,1%. Y el porcentaje ocupacional en el área metropolitana de Buenos Aires actualmente está en el 68,8%. Los recuperados en la jornada de ayer fueron 6.931 altas otorgadas a partir de las evaluaciones por el sistema de salud. Los recuperados ya son 322.461 y representan el 73,42% del total de los casos confirmados. Descartados han sido 729.132 casos. Esto ha sido gracias al diagnóstico clínico, la evaluación epidemiológica y laboratorial. Este último segmento, la evaluación laboratorial por PCR, en la Argentina ya ha alcanzado 1.324.687 testeos. En la jornada de ayer, 23.821 test. Esto nos permite llegar a una cifra de test por millón de habitantes en el país de 29.193. Y el porcentaje de positividad acumulado en promedio de los testeos es del 37,63%. A nivel mundial, la pandemia ya ha superado los 25 millones de casos confirmados, son 25.605.665, con 245.984 diagnósticos realizados en la jornada de ayer. América representa el 52,6% de los casos confirmados, con 13.469.747 casos.
Esto nos contextualiza en el continente americano y Argentina representa el 3,1% de los casos confirmados, Brasil el 29% y Estados Unidos el 44,3%. La tasa de letalidad sobre los casos confirmados es de 3,3% a nivel mundial y del 3,5% a nivel americano. Agradecemos a los trabajadores de salud por la atención brindada a los pacientes, por enviar información que es procesada en el Ministerio y comunicada a la sociedad con transparencia y utilizada para adaptar permanentemente el plan sanitario de respuesta al coronavirus. Muchas gracias. La situación es la misma que venimos comentando en las últimas semanas, varias semanas. La situación en el AMBA, la situación de aumento en el resto de las jurisdicciones y el tema que está más en atención y que tiene más atención es justamente el sistema de salud y la situación del sistema de salud. En ese sentido, en el día de ayer el presidente de la Nación y el ministro de Salud de la Nación recibieron representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la salud desde lo que es el territorio hasta lo que es la situación de más complejidad en terapia intensiva. Fue una promotora de salud, fue una persona representante de todo lo que es los traslados en ambulancia, emergencias y las guardias de emergentología, representante de enfermería, representante de kinesiología, de clínica y de terapia intensiva, representante de la internación de piso de clínica médica y de la unidad de terapia intensiva. Se mencionaron todas las áreas que representan a los trabajadores y las trabajadoras de salud, desde gastronomía, limpieza, laboratorio, radiología, camilleros, todas las especialidades que dan soporte a la internación. No hubo nadie que no se haya mencionado y si en este momento no nos nombramos, siéntanse incluidos, incluidas igual. No hay nadie más importante dentro del sistema de salud porque sin cada una de las áreas no funciona el sistema de salud. En ese sentido, lo que le comentaron al presidente y al ministro es describirles el trabajo diario desde antes de la pandemia, pero desde el principio de la pandemia, todo lo que significó la organización, la preparación y lo que está sucediendo ahora en relación a la carga de trabajo y a lo que significa la tensión, el estrés que genera esta carga de trabajo con las características que tiene esta carga de trabajo en relación al equipo de protección personal, en relación al aumento de casos, en relación a todo lo que significa un traslado desde el domicilio hasta algún centro de salud, lo que tienen que esperar para que algún centro de salud los reciba, desde la guardia al piso o a la terapia intensiva, o desde el piso si una persona necesita una unidad de terapia intensiva, lo que significa esa tensión, ese estrés, desde el punto de vista del trabajo diario, lo que significa también desde lo personal, el miedo de ser personas que también están transitando esta pandemia, por cada uno, por cada una, por sus compañeros y compañeras que se han enfermado y también han fallecido compañeros de trabajo, y también por su familia en ese contexto. Así que, en ese sentido, la reunión ha sido muy, muy importante para que se pueda realmente poner en valor y en conocimiento ese cotidiano que están viviendo todos los trabajadores y las trabajadoras de salud. Lo más importante es que después de transmitir la situación, esta situación que estamos compartiendo, es que lo que inmediatamente cada uno y cada una dijeron es que su compromiso es indeclinable, que van a seguir, que esto falta menos, que tenemos este horizonte temporal de la vacuna y del tratamiento. Y realmente fue muy, muy emocionante. No sorprende, pero no deja de conmover el compromiso del equipo de salud, de los trabajadores y las trabajadoras de salud para seguir dando respuesta en este momento, representando no solamente al AMBA, sino a cada trabajador y trabajadora del país, de cada rincón de nuestro país. Lo que sí le transmitieron al presidente, al ministro y también lo dijeron en los medios es que necesitan que nos cuidemos, que necesitan que podamos percibir el riesgo, aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque se haga largo, aunque no nos guste, estamos en esta situación inédita de una pandemia, el virus está, el virus se transmite de persona a persona y necesitamos redoblar los esfuerzos para minimizar esa transmisión,
y transformarnos, como venimos diciendo hace unos días también, en ese escudo de protección y no en la cadena de transmisión. Es con medidas muy, muy concretas, con medidas que son simples en lo teórico, pero que cuesta practicar porque implican un esfuerzo muy grande que hace que tengamos que prestar mucha atención de no hacer cosas que son muy naturales y reflejo en nosotros. Necesitamos seguir cuidándonos. Cada caso que prevengamos hoy es muy importante para disminuir la atención del sistema de salud en unos días y para que estos trabajadores y trabajadoras de salud puedan seguir dando respuesta. Y además, aunque nuestro sistema de salud dé respuesta, necesitamos tratar que se infecte la menor cantidad de gente posible, que fallezca la menor cantidad de gente posible. Es un esfuerzo que necesitamos hacer y es posible hacerlo. Hoy también nos visita Alberto Trimboli, de la Asociación Argentina de Salud Mental, que es del Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, para compartir algunas reflexiones en relación a la situación de la salud mental en Argentina. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. No podemos negar que estamos viviendo un momento inédito. Estamos viviendo la crisis sanitaria más grave de los últimos 100 años. Esta situación nos ha cambiado la forma de vivir, de pensar y de relacionarnos. Hoy quiero transmitirles un mensaje de parte de la Asociación Argentina de Salud Mental. La Asociación Argentina de Salud Mental es una institución que nuclea a miles de profesionales de la salud mental de todo el país. Psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, psicopedagogos, musicoterapeutas, acompañantes terapéuticos y enfermeros, entre otros. Desde el primer momento, apenas se conoció la existencia de un virus en el mundo, nos pusimos a disposición de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, sabiendo que la pandemia no solo iba a tener consecuencias desde la salud física, sino también desde la mental. Ahí nos dimos cuenta de que para las autoridades del Ministerio de Salud, la salud mental sería una prioridad. Desde ese momento, los profesionales de la salud mental estamos trabajando intensamente, no solo sobre las consecuencias psicológicas de la situación de la salud mental de la población, sino también de los trabajadores de la salud que, como se mencionó, están viviendo también una situación, yo diría, crítica, desde el compromiso que tienen que poner todos los días para llevar adelante esta situación en los hospitales. Entendemos que no es fácil imaginarse el gran costo psicológico y esfuerzo mental que significa trabajar en una terapia intensiva de un hospital cuando los profesionales vemos cómo las camas se van ocupando minuto a minuto. Es necesario que sepamos que esos profesionales están haciendo un esfuerzo sobrehumano para salvar la vida de miles de personas. En marzo dijimos que en situaciones nuevas y extremas como la actual pueden aparecer sentimientos displacenteros que tal vez nunca antes habíamos sentido. Incertidumbre, miedo, desesperanza, ansiedad, entre otras. Las dificultades económicas, el temor al contagio, el distanciamiento de nuestros seres queridos nos pudo haber generado alguno de estos sentimientos. Es importante que tengamos en cuenta que estos sentimientos en la mayoría de los casos son transitorios y que cuando esta situación, y esperemos que sea pronto, se supere, estos sentimientos van a desaparecer. De todos modos, es necesario que sepamos que los hospitales, centros de salud y dispositivos de todo el territorio nacional están dispuestos a atender a cualquier persona que lo necesite. También dijimos, y hoy creo que tiene más vigencia que nunca, que es necesario buscar información en fuentes oficiales. Estamos observando que en algunos medios de prensa circula información confusa. También circulan estadísticas, datos, comentarios, análisis, opiniones y diagnósticos psicológicos que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad.
Esta información, muchas veces contradictoria, termina confundiéndonos y nos hace aumentar este malestar que la pandemia de por sí nos produce. Por último, es necesario resaltar que si bien no es agradable sentir miedo, tampoco es bueno negar la complejidad de la situación. Hoy más que nunca hacemos un llamado a la conciencia social para cuidarnos entre todos, manteniendo la distancia, usando tapabocas y tratando de salir lo menos posible. Es evidente que nos fuimos relajando, es natural. Y las víctimas de nuestros descuidos pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos y las personas más vulnerables, aquellos que más necesitan. Los profesionales de la salud mental sabemos que existe un mecanismo de defensa que utilizamos de manera inconsciente cuando la realidad se nos hace insoportable, la negación. En un contexto como este, la negación nos hace cometer errores y los errores se traducen en riesgos y los riesgos se traducen en más muertes. En este momento, hoy más que nunca, no hay salud sin salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un momento importante. Sigamos cuidándonos. Cuidarnos a nosotros es cuidar a los demás. Muchas gracias.